programa que tiene, insisto, 11 años en el aire, que es La Naturalidad, y sobre todo siempre le pido a los entrevistados... Sí, pero siempre una cámara es maravilloso, todo lo que te produce el hecho de saber que eso que vos estás diciendo queda grabado. No, y hablarle a una luz roja... Y hablar, sí, eso cuando te dicen, hablale a la cámara, no me hables a mí. Y es terrible, porque te sentís tonto, ¿sí? Porque yo... Muchas gracias, porque enseguida se te va la mirada al otro, ¿no? Sí. Yo siempre le pido a los entrevistados, debe ser por una cuestión de ego también, que trabajen con mi mirada, porque claro. Presupongo que le transmito serenidad. Seguro, es decir, seguro, como seguro. Para... Es una técnica. No, además tenés la referencia de que el otro te está escuchando y uno se agranda o se achica según la mirada del otro. Claro. Una vez vinimos con la compañía del teatro, del Centro Dramático Nacional de España, vinimos al Cervantes a hacer Eduardo II de Marlowe. De Marlowe, sí. Entonces salíamos por la calle Córdoba, la avenida Córdoba en Buenos Aires, donde en invierno el viento corre que parece que estás en lo alto de una montaña, te reviento la lluvia, y los españoles se quedaban asombrados de que mucha gente del público, con los paraguas dado vuelta por la lluvia, con frío, qué sé yo qué, se quedaban hasta tres cuartos de hora porque tardábamos mucho en salir porque el piso era como de tierra. De la escena. ¿Te acordás? Sí, sí, a lo viste de los segundos, era una apuesta preciosa. Una apuesta maravillosa. De Luis Pascual. Sí. Con que después y trabajaste en La Tempestad. Claro, el decorado de Fabián Puigvert. Que murió. Era un hombre maravilloso. He estado en el Liure. Ah, yo trabajé. Te vi actuar en el Liure, ¿sabes cuándo? Para las Olimpiadas Culturales. Claro. Cuando la inauguración, sí, sí. Estabas vos y estaba... Horacio Roca, Margarita Alonso y Osvaldo Bone. Y estaba Ricardo Bartiz. Ah, claro, sí, con claro. La propuesta de Hamlet. Sí, sí, el de que era precioso. Sí, sí, que era fantástico, con Pompeyo Oliver. Sí, sí. Ah, entonces... Sí, no, larga data. Pero lo que te quería contar, que este compañero español, cuando vio eso, se quedó muy impresionado de esa espera de la gente bajo la lluvia, que yo qué, para decirle a los actores... Gracias. Me gustó, qué sé yo qué, ¿no? Y uno me dijo, vosotros sois mejores actores porque os miran con afecto. Claro. Y es cierto, que la mirada del otro te hace crecer o te aplasta. Si bueno, yo estoy hablando y yo te vas achucharrando, ¿no? En cambio, el público argentino tiene, a lo mejor indiscriminado, aunque seas mal actor, igual te quieren porque sos actor. Es un gremio que cae bien. Sí, cae, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. En por España, eso por ejemplo, que a mí me encanta ir a trabajar a España, tengo compañeros estupendos, pero yo extraño el público de acá porque en España es muy raro que alguien se quede esperando a la salida para ver a un actor. Sí, yo voy caminando por la calle con... Es otra vía. Manera. Con Nuria Esper, por ejemplo, no la mira ni nadie. A Nuria Esper. No, nadie. Yo me acuerdo la primera vez que entramos en un festival de otoño y nos habíamos encontrado antes de la función, y empezando a charlar, que sé yo qué, se nos hizo tarde. Uy, dale, que ya está por empezar. Y yo entré con mi mentalidad argentina, digo, ¿qué entrada voy a hacer por la platea, por el patio de butacas, como le dicen ellos? El patio de butacas le dicen ellos, claro. Entrando con Nuria Esper. Nada. Pero como si entrara mi mamá. Siempre te gusta estar mucho tiempo antes de la función en el teatro, sí, ¿no? Pero eso no puede... porque eso me pasa a mí. Otros llegan cinco minutos y están hablo mejor. Hablo de Alfredo. Sí, ya yo sé. Sí. No sé cómo hacen. A mí lo que más me pasa en ese tiempo que estoy es poder soportar el miedo terrible que todos los días me da salir a actuar. Yo necesito estar 2 horas antes para darme coraje. Porque que te haya salido bien la función ayer no es una prueba de que te va a salir bien hoy. No, es tan inasible el por qué un día, como pasó anoche, aparece algo que estamos todos respirando. Hay un momento que yo sentía que la platea y los actores estábamos respirando todos al mismo ritmo. Había... Y eso es mágico, eso solamente pasa en el teatro. En el teatro, claro. Sí, que lo repetible... Es una foto tuya, lo que vos ves, sí, es una foto... Sí, son códigos distintos, y, ¿no? Además, también vos, una película vos no la podés modificar, es buena o mala a pesar tuyo. Ahora, en el teatro, un movimiento tuyo mental, no digo ya físico, puede cortar la mayonesa, puede ayudar a que la cosa crezca o que se diluya. Claro. Porque son dos personas que se han regalado 2 horas de su vida para... juntos hacer algo, juntos, el espectador y el otro, para oír el pensamiento de un gran autor, ¿no? Decías no hace mucho, y concretamente en el diario en el Litoral, que
los grandes poetas escriben lo que nosotros tartamudeamos. Sí. Es una frase muy bella. Sí, ojalá que fuera. A lo mejor es mía, yo no sé, porque cuando uno ha leído. No, la dijiste vos, ¿eh? No, sí. Pero la dije, pero no quiere decir. A lo mejor es que sí, que te quedó grabada. No, de yo creo que sí, escrito. Yo creo que la he experimentado yo, pero cuando uno ha estudiado tantos personajes y ha leído mucho y eso, de pronto no sabes si ese pensamiento es tuyo o es de alguien. Yo me acuerdo de una vez en España conté. A Luis Pascual y a Piru Navarro, que es la mano derecha de Luis de María Guerrero, conté esto de García Márquez, que dice que cuando uno viaja en avión, llega primero uno, el cuerpo, y después con el tiempo va llegando el alma, ¿no? Pero que llegás, como es tan rápido, en 12 horas estás en Europa, que llegás vos como, y después va llegando. Yo lo conté y dije, como dice García Márquez, pero ellos no, como dice García Márquez, no lo quisieron oír. Entonces, Alfredo dice una cosa muy bonita, que es de García Márquez. Cuando vos viniste aquí con Norma a hacer Escenas de la Vida Conyugal, hice un reportaje para el diario también, y en ese momento comparaste. Mirá que hace muchos años, las marchas del silencio de María Soledad Morales por la memoria con la Capilla Sixtina. Claro, lo recuerdo. Sí. Que te tienen queda esa grabado. Intensidad, ¿no? Claro, claro. Son como hechos poéticos, ¿no? Sí. Cuando hablaste recién de los teatros de España y después hablaste del Teatro Nacional Cervantes. Y creo que como hombre de teatro, por un lado, pero como hombre de la cultura argentina, tenés conocimiento real de lo que del estado del Teatro Nacional Cervantes. ¿Qué pensás, no del Teatro Nacional Cervantes, sino de la cantidad de teatros que en nuestro país necesitan de una política más clara, me parece? Bueno, yo creo que no es este gobierno, no le podemos seguro que no. Viene de lejos, ¿no? A los maestros siempre se les ha pagado poco. Claro. Y ahí es, digamos, la base de la educación, ¿no? Y de ahí un teatro es también un aula, ¿no? De alguna manera. Y todo lo que sea enseñanza no ha recibido casi nunca el entusiasmo de los gobernantes. A lo mejor, clara o oscuramente, es porque piensan que mejor que la gente no piense, porque a la medida que se entretenga con estupideces y que se conviertan en estúpidos, son más fáciles de manejar. Claro. Entonces, el teatro sería un hecho minoritario, chiquito, pero peligroso, porque uno descubre algo que a lo mejor no se hubiera dado cuenta si no hubiera visto La Muerte de un Viajante, o no hubiera visto una obra de Tito Cosa, de Griselda Gambaro, ¿no? Hay algo en el teatro subversivo en ese aspecto, porque una persona no pasa indemne al escuchar el pensamiento de Shakespeare, modifica, algo te pasa, ¿no? Y ellos prefieren tal vez un teatro donde uno entre y salga igual o peor, ¿no? Porque algo de vergüenza le debe dar a uno cuando se ha reído de tanta vulgaridad como a veces nos presentan como humor.